Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Hola. Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos y preparados para este nuevo día? Bien, vamos a esperar un minutito para que se nos integren los demás compañeros. Ya está por aquí Nubia, Jessica, Martita, Karen. Veo a Evelyn, Mario Humberto. Bienvenidos. Gracias. Esperar un minutito. Que se nos integren. Vamos a ir abriendo las camaritas, por favor. Vamos a ir abriendo las camaritas. Gracias a los que ya lo están haciendo. Gracias. Hola, Evelyn. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nubia, Buenas ¿qué noches. tal? Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo el día? Gracias a Hola, Dios, Marita. con bastante tráfico a raíz de ese accidente que hubo, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios nos ha guardado a nosotros. Lástima por la gente que se vio involucrada, ¿verdad? En ese accidente, Sí, pero ni modo. así es. Lastimosamente a veces pues nos afrontamos a situaciones a las cuales pues no quisiéramos vernos, ¿verdad? Y este día pues ha sido un día bastante largo en ese sentido porque en diferentes puntos del país han habido diferentes percances de tránsito. También tenemos lo de la zona oriental, el tema del volcán Chaparrastique, es decir, estamos expuestos a una diversidad de situaciones que de alguna manera muchas veces nos quitan así como la paz mental que de pronto podemos tener, pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender a ser resilientes, sobre todo a sobrellevar las diferentes situaciones. Y este día que se ha dado todo eso me recordó hace 3 años cuando comenzó lo de la pandemia, justo por estas fechas. Entonces, se ve de una diversidad de recuerdos bien, bien terribles porque al final, pues, de alguna manera, las diversas situaciones pues, se vuelven complejas. Hola, Karencita, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya lista? Marito, ayer no lo vi, Marito. Hola, Marito. Hola, gracias. Ya se están conectando los demás. Muy bien, vamos a dar inicio este día a la jornada número 14. Como si nada, se nos ha ido el tiempo. Ha sido bien interesante cómo lo hemos estado desarrollando. También gracias a los que ya se están reportando en el chat. Agradecerle, perdón, nuevamente. Y vamos a iniciar con el recordatorio del aprendizaje del día anterior. Es decir, 2 o 3 participaciones que recuerden lo aprendido, porque hoy vamos a ver una diversidad de elementos relacionados ya a una campaña de marketing como tal. Así que les voy a pedir pues, rapidito, hagamos el recordatorio de lo aprendido y a partir de ahí podamos ya arrancar con nuestra jornada de este día. A ver, ¿quién quiere iniciar con la participación? ¿Quién nos quiere hacer el espacio? No sé si quiere comenzar Adriana o Pavel. Hola, hola. Hola, licenciada. Hola, buenas noches, Adrianita. Hola, buenas noches. Recordatorio lo aprendido ayer, el día anterior. Sí, permítame un segundo. El día de ayer estábamos hablando sobre cómo diferenciar el inbound y el outbound. Según de lo que escuché yo el día de ayer, entre las diferencias es que el inbound es cuando las personas buscan porque necesitan nuestro servicio, por así decirlo. Y el outbound es cuando se llega de una manera directa al cliente que no siempre el cliente lo desea y que son métodos tradicionales. Entonces, ayer estábamos en esa disputa de que es mejor, ¿verdad? Si el outbound o el inbound, y al final llegamos a la conclusión que ambos son necesarios a su punto, depende de la estrategia de nuestra marca. El inbound creo que más que todo, la parte de que tal vez nosotros no necesitamos como generar una venta así de una manera tan agresiva, porque tal vez el rubro de nuestro negocio tiene alta demanda y no hay necesidad de ello. Creería yo, y el outbound tal vez, porque incluso lo vemos como empresas así de grandes como de comida, China Walk, que creo que no sé si vendría a ser parte de lo que hablamos del outbound, pero es cuando de repente vemos que en los centros comerciales están entregando flyers o están tratando de dar algún tipo de ¿cómo se llama? De prueba de algún producto que están queriendo introducir o vender. No sé si viene a ser parte de ello, pero pues lo podemos ver en varias marcas. Así es. Gracias, Adrianita. Precisamente, pues podemos encontrar diversidad de instituciones o empresas que hacen ese tipo de estrategias. Y sí, el día de ayer pues llegamos a la conclusión que va a depender de cuál es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo para definir una estrategia in o outbound marketing. Y es por eso la importancia de tener claridad hacia dónde vamos y cómo lo estamos definiendo. Y eso nos va a facilitar, pues, de alguna manera, saber que, prácticamente qué es lo que nosotros queremos lograr, y eso nos va a ayudar, pues, a generar una buena estrategia que sea óptima para lo que nosotros estamos pretendiendo. Vamos a hablar un poquito del embudo de conversión. ¿Alguno de ustedes ha oído escuchar del embudo de conversión o el túnel de ventas? ¿Ya había escuchado estos conceptos? ¿Algunos o algunos? ¿Sí he escuchado? No. Ok, bien. El embudo de conversión es donde trata de definir una diversidad de pasos y objetivos, el cual pues regularmente lo hacemos a través de un registro, un lead, para concretar una venta. ¿Se recuerdan que hablábamos el otro día? Que de pronto vemos o nos encontramos con diferentes sitios donde nos empiezan a hacer como preguntas de cierta información, correos electrónicos. Bueno, pues esta estrategia pues lleva o conlleva a otro tipo de estrategia, ¿verdad? No solamente a la que habíamos hablado en su momento, que era la relacionada al email marketing, perdón. Y a partir de eso también tenemos otros, como por ejemplo el cumplimiento de nuestros objetivos, para poder tener más personas o tener como un stock de posibles leads o posibles clientes. Y básicamente la metodología que busca del embudo de conversión, lo primero es atraer, ¿verdad? Atraer al cliente, convertir esa atracción en un interés, que ya es un segundo paso, y un tercer paso ya es cerrar esta venta. Por último, que el cliente pueda quedar satisfecho. Entonces, prácticamente es un embudo donde bajo esta estrategia o este funnel de venta, lo podemos ver relacionado, si vemos la figura, es donde empezamos a traer una diversidad de posibles clientes o posibles leads, y estos posibles leads son los que de alguna manera se van o los leads, como les mencionaba, son los clientes potenciales, los que al final se van a convertir en esos clientes cuando nosotros ya hemos hecho ese proceso o esa estrategia en la cual hemos dado a conocer nuestros productos o servicios. A nosotros se nos va a facilitar poder dar o poder vender lo que nosotros estamos buscando, o sea, el posicionamiento de un producto o servicio. Luego vamos al cierre de esta, es decir, cuando se concreta la venta. Y ya por último, pues sabemos que ya hay un disfrute, ya hay un deleite, ya hay una recomendación. ya hay una diversidad de elementos que conlleva el proceso de venta. Luego vamos a hablar un poco del tema de marketing de contenidos. Pero para hablar un poco del tema de marketing de contenidos, quisiera escuchar qué conocemos como marketing de contenidos o qué hemos escuchado o qué sabemos precisamente del marketing de contenidos. Este concepto ya lo habíamos escuchado por ahí o es un concepto nuevo. Si quisiera dos o tres participaciones que me indiquen qué será eso del marketing de contenidos. Cualquiera puede abrir el micrófono, porque me han callado esta semana. Sí, han venido callados. Voy a creer que es por lo de la situación, del accidente. Ok. Una forma de eso podría ser cuando hacen una encuesta, como en Instagram, acerca de un producto, y ahí ya puede ir como interactuando con el público. Una encuesta, muy bien. ¿Qué otra forma podría ser? Estamos generando marketing de contenidos. A ver. ¿Qué otra forma podríamos crear o generar marketing de contenidos? Veamos si tenemos algo en el chat. No. Ok. Gracias, Rodrigo. Vamos a ver por acá. Susana, ¿qué será marketing de contenidos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Fíjese que no lo había oído, pero no sé si será, a veces hay unas páginas donde hay como, aparece así como un despliegue así en una ventanita donde nos solicitan a nosotros información. No sé si tendrá relación con eso, porque ahí nos piden información de nosotros y es como que nosotros le enviamos, pero lleva un proceso, ¿verdad? Para que puedan ellos respondernos a nosotros. Muchas veces lo hacen por correo electrónico. A veces, si son empresas que son fuera del país, por lo general lo hacen hoy lo hacen por WhatsApp o lo hacen por correo electrónico. No sé si tendrá que ver esa parte. Ok, vaya, no se preocupe. Aquí estamos, acuérdense que no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Solo respuestas. Cuando yo hago este tipo de preguntas es para identificar o sondear si ustedes tienen algún tipo de conocimiento y si no, pues hacer un poquito más de énfasis en el tema. Bueno, primero que nada, el marketing de contenidos es justo el involucramiento de nuestros clientes con nosotros. Ya por ahí nos decía Rodrigo, de pronto una encuesta, Susana nos decía algún tipo de información. Probablemente esté relacionado no directamente con algo en particular. Ejemplo de ello, muchas veces en nuestro sitio web encontramos las cookies o encontramos cierta información donde nos piden datos, información de nosotros, etc. En otros sitios nos hacen preguntas como, por ejemplo, ¿te gustaría conocer más contenido de esto? ¿Qué opinas de la página? ¿Cuál fue la experiencia? Todo esto genera insumos para poder, para que los community managers o los administradores de redes o de los espacios virtuales o en este caso de las plataformas, contenidos, etcétera, puedan tener mayores insumos, los cuales estén adaptados al cliente. ¿Se recuerdan que decíamos y cuando hablábamos precisamente del inbound y el outbound? Y decíamos que en esta estrategia lo que hacemos es preguntarle al cliente, conocer qué es lo que quiere el cliente, qué busca el cliente, cómo yo puedo lograr esta necesidad, cómo puedo hacer para que lo que ellos requieren o lo que están buscando, yo como proveedor, como vendedor, etcétera, le pueda proveer lo que en realidad necesita. Entonces, cuando nosotros hablamos de la generación de estos contenidos, es precisamente eso. Primero, recopilar información, la cual nos va a servir para poder presentar, poder dar a conocer o poder dar algo que requiere el cliente. Es decir, que le pedimos una opinión, le pedimos al cliente que nos diga qué es lo que en realidad necesita. Y esta forma es una manera que estamos creando una percepción positiva tanto con la marca, con el negocio, con los productos, con la atención, etc. Al final, el cliente, usted logra satisfacer las necesidades que éste tiene, pero ¿cómo lo hace? Porque ya le hemos consultado al cliente, ya sabemos qué es lo que busca, ya sabemos qué es lo que necesita, pero ya lo hacemos de una manera estratégica. ¿Cómo podríamos hacerlo de una manera estratégica? Por ejemplo, si tenemos un producto, una bebida en un restaurante y le preguntamos qué tipo de bebidas, lo hacemos a través de las redes, qué tipo de bebidas le gustaría incorporar, por ejemplo, bebidas naturales o bebidas exóticas, qué sé yo, como podamos llamarlo, solo ahí ya estamos generándole un interés a nuestro cliente para que también ellos sepan que los estamos involucrando, le estamos pidiendo una opinión, le estamos pidiendo que forme parte de lo que nosotros queremos hacer, ya sea por innovación, ya sea por mejora de lo que nosotros estamos presentando, ya sea por el producto o servicio, etc. Entonces, es precisamente eso. Por acá tengo un comentario, vamos a leerlo, es de Karen. Dice, las empresas que venden productos de belleza, una forma de crear estrategias y nos mantienen pendientes porque nos envían consejos, uso de productos, de los que distribuyen. Esta es una forma, Karen, y para todos los compañeros, esta es una forma de la generación ya de un contenido propio de nuestra estrategia. Ejemplo de ello, ¿se recuerdan que la semana, no me recuerdo si fue la semana pasada, cuando veíamos el ejemplo de un par de restaurantes o de moto, algo así creo que era lo que es? Como algo así creo que nos presentaba el compañero, donde veíamos algunos consejos o algunos elementos. Esta ya sería parte de una estrategia de marketing digital, la cual está orientada a mantener informado al cliente. En lo que estamos viendo nosotros es algo similar, solo que aquí lo que estamos haciendo es recopilando información, capturando esa información para saber cómo puedo satisfacer esas necesidades. ¿Se recuerdan cuando empezamos el tema del Go Market, donde decíamos que teníamos que generar una propuesta de valor o qué es lo que me hace diferente de los demás? Bueno, una forma de poder obtener esta información para poder crear una propuesta de valor, precisamente la podemos hacer a través del marketing de contenido. Y para ello, cuando nosotros hablamos ya precisamente de cómo nosotros queremos llegar o cómo nosotros queremos generar marketing de contenido, pues tenemos que tener claridad cuáles son los pasos que nosotros vamos a buscar hacia este logro de objetivos. Y unos pasos sencillos que podemos tener, primero, si fuese el caso, por ejemplo, aumentar las ventas. Ok, ¿qué voy a hacer para poder generar un aumento de ventas? Entonces, ahí empiezo a crear una estrategia para poder identificar qué puedo hacer para yo poder aumentar la venta. Una forma podría ser de pronto una promoción, de pronto podría ser a raíz de una estrategia de fidelización de clientes, un cliente recomendado. Si me trae un cliente recomendado, le hago un descuento, con eso yo estoy generando un aumento de ventas, etc. Luego, tenemos otro elemento bien importante, es la creación de los vínculos con las personas. Es decir, que la creación del marketing de contenidos no solamente nos hace que la persona consuma por consumir, sino que se identifique con la marca. A ver, ¿cuántos de nosotros nos identificamos con una marca en particular? ¿Y por qué? Abramos los micrófonos. Quiero escuchar. Dígame una marca en especial y por qué se identifica con esa marca. A ver, por ahí veo manitas levantadas. ¿Quién? Bueno, hoy voy a preguntar. Sandra, ¿con qué marca se identifica y por qué? Sandra, Sandrita, vamos al siguiente en la lista, es Pavel. Pavel, menciónenme una marca y por qué se identifica con esa marca. Buenas noches. Buenas noches, Pavel. Una marca de guitarra que se llama Taylor y otra que se llama Fender. Uh-huh. Primero porque es una marca de guitarras no solo profesional, sino que también se adapta mucho a los músicos. Y sobre todo, obviamente porque también muchos músicos a nivel mundial la usan. Y eso quiere decir, no hace que no atraiga. Ok, esto ya es una parte de... voy a mencionar un artista, por ejemplo, o una banda. Quiero creer que, por ejemplo, si Slash usa un bajo, yo me voy a identificar porque esta empresa vende este tipo de bajos que usa este artista. ¿Sí? Si no me corrige, padre. Como Apple es otro, pues iPhone. O sea, el iPhone es sinónimo de estatus. Son aplicaciones que no son de ocio, sino que son más profesionales, más enfocadas a cada carrera. Como músico yo ocupo iPhone y puedo tocar con efectos de pedales para guitarra, que son carísimos. Yo tengo todos mis módulos en iPhone nada más. Ok, interesante, interesante. Entonces, acá estamos generando un vínculo de identificación con la marca, porque ya hay otros elementos que conlleva a que nosotros estemos relacionados con la marca. Ok, Evelyn, una marca con la que usted se identifica y por qué. Bueno, realmente, buenas noches. Haciendo retrospectiva, considero que la marca que más se me viene a la mente es la marca de zapatos Converse All Star, porque a pesar de todo el tiempo que tiene de haber prácticamente nacido, de tener vida, sobrevive todos los cambios de históricos, todos los cambios de generación. Entonces sí considero que en mi juventud lo utilicé mucho, ahora ya no, porque ya no tengo la edad, pero sí considero que ahora... ¿Lo puede usar? No me sentiría cómoda, pero sí considero que ha sobrevivido todos los cambios de nuestra, mi generación, generaciones anteriores y la generación de ahora. Por eso se me viene mucho a la mente eso. Ok, la creación de ese vínculo, ¿verdad? Que ya viene de generación en generación. Muy bien, Manuel y luego Mario Humberto. Buenas noches. Fíjese que en este caso yo me identificaría más que todo con la empresa con la que laboro. Básicamente es como una financiera. Ahí creo que hay un error equivocado. Okay. Una pequeña financiera que de hecho va en proceso de crecimiento. Estoy en esta financiera, tengo alrededor de 3-4 años. Va en un crecimiento, una etapa de crecimiento, de transición, donde empezamos con una agencia. De hecho, ahorita ya está planeando la apertura de nuestra cuarta agencia. Me identifico con ella por el hecho que he visto el crecimiento que esta ha tenido y el alza de crecimiento que esta va a seguir generando, porque de hecho hay planes a futuro de un crecimiento que ya está como planeado. Futuras agencias ya está más que todo como, ya están los planes para dónde y dónde se van a aperturar nuevas agencias. Y siento de eso que me identifico por el desarrollo que esta ha tenido, por el crecimiento que esta lleva. Ok, tal vez en este caso tendríamos que enfocarlo, creo que usted lo ha tomado como un vínculo más laboral. Siempre tenemos como algún producto o servicio y está súper bien relacionarlo. Sin embargo, cuando hablamos de un vínculo, porque ahorita estamos desde el punto de vista usuario, desde el punto de vista cliente, y cuando le hago mención, les hago la pregunta de una marca en particular, lo que nos conlleva es que hacer este ejercicio nos pueda hacer ese análisis, o podamos hacer ese análisis, el cual cuando nosotros empezamos a generar o crear el marketing de contenidos como tal, nosotros podamos ser empáticos y poder ponernos en el lugar o en los zapatos de las personas que van a ser nuestros posibles clientes. Está súper genial el hecho de identificarnos quizás con el lugar donde trabaja, pero para efectos de este ejercicio, sí sería mejor que lo orientáramos a una marca que yo como usuario la relaciono. De pronto, un caso, yo uso una marca en particular de lubricantes para mis lentes de contacto y los uso porque, primero que nada, es súper liviano, etcétera, etcétera, pero lo uso porque fuera de, ese producto que quien me lo recomendó fue mi hermana y me lo recomendó por X, Y razón. Entonces, esta es una forma que yo estoy creando un vínculo, porque el vínculo va a la parte emotiva y nos lleva a fidelizarnos con la marca. Entonces, por eso el ejercicio está orientado a identificarlo justo con algo que nosotros hacemos, porque ya como efecto, al momento de hacer este ejercicio, a nosotros se nos facilita poder identificar qué es o cómo puedo llegar al corazoncito, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tenemos un corazoncito, ¿cómo puedo llegar yo a generar ese vínculo con las personas? Pero estamos súper bien con el ejemplo, solo le dejamos ahí la tarea al compañero para que haga el análisis desde el punto de vista ya consumidor. Muy bien. Mario Humberto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo siento que me identifico con la marca Nestlé, o no sé si es Nestlé, quiero ver. Así no, es. La Nescafé, perdón. Nescafé. Porque yo soy amante del café y en las mañanas el café tiene que estar en mi escritorio porque si no, no me voy a despertar o... no voy a funcionar todo el día. No sobrevivo, diga. Entonces un cafecito en la mañana siempre tiene que estar, o en la tarde, ya como a eso de las 3, un café, y la marca me identifica, pues, porque siempre tiene que estar ese café ahí. Pero, ¿con qué lo relaciona usted, Mario? ¿Qué vínculo lo relaciona? El vínculo más grande que tengo con el café es que en las tardes, siempre mi mamá tiene la costumbre de hacer café como eso de las 3 de la tarde y mandarnos a comprar pan. Entonces sentarnos con ella alrededor de la mesa o a la par de la hamaca de ella, comer pan con café en la tarde, eso es lo que me identifica, pues. Ok, justo eso es el vínculo que estamos queriendo crear con nuestros clientes, porque hay algo, como lo decimos en buen salvadoreño, algo que me amarra a querer seguirlo comprando. Y yo me imagino que cuando nos pone el ejemplo Mario Humberto, el olor del cafecito, este café se siente hasta así como ahumado, me imagino que quizás de pronto le vienen aún más recuerdos quizás con alguna abuela o algún otro familiar, o qué sé yo, se me ocurre, o se me viene a la mente más bien, que de pronto una tarde lluviosa, de mucho frío, una plática amena, y es eso, justo los vínculos que podemos o estamos generando. No se preocupe, Manuel, no se preocupe, estamos para aprender. En el caso, generar ese vínculo, generar esa emoción, porque eso es lo que nosotros estamos queriendo crear, nuestro marketing de contenidos, para poder lograr un objetivo concreto. Entonces, en lo que nos ponía el ejemplo el compañero, a mí se me vinieron a la mente un montón de cosas y me recordó de algo. En su momento, pues, yo nunca tuve la oportunidad de consumir café hecho en leña, pero sí mi mami, cuando tenía su panadería, en el lugar donde horneaba el pan, metía la jarra de agua al horno. Claro, en el horno el sabor de alguna manera de la leña que se había utilizado para dicho horno generaba un sabor como ahumado, y a mí me encanta esa sensación, y el único lugar donde lo encontré fue en un lugar en Caluco Sonsonate, donde yo sentí, ay, recuerdo como cuando mi mamá hacía el café. Entonces, se me viene a la mente precisamente esa generación de un vínculo o algo que nos lleve o nos transporte. Y por eso es que hablábamos precisamente de esta estrategia. Luego hablamos, y es el caso que nos cuenta Mario, ¿verdad? Con la mamá. Luego vemos otro que es la generación o la solución de un problema. De esa misma manera, pues nosotros podemos identificar qué problemáticas hay, de pronto para mejorar el producto, de pronto para poder innovar en el producto, etcétera, etcétera. Luego tenemos la posición o posicionar precisamente las búsquedas, que en algún momento hablamos del SEM, del SEO, perdón. Y la otra es comunicar los valores que tenemos como empresa. De pronto nosotros hacemos algún tipo de contenido en el cual nosotros estamos generando, somos o tenemos responsabilidad social empresarial, que tenemos un equipo de calidad en el sentido de que hay una excelente capacitación constante, de pronto hay un excelente... relación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente el marketing de contenidos es a eso a lo que nos lleva a algunos de los elementos, ¿verdad? De que tiene esta acción, ¿verdad? O, esta estrategia en la cual nosotros podemos generar contenido de valor, contenido, crear vínculos, contenido en el cual podemos solucionar problemas, contenido en el que nos posicione en ese primer lugar, ya sea que porque estamos laborando en una empresa o porque estamos emprendiendo también. Nosotros queremos ser como la primera opción y de alguna manera, cuando hacíamos aquel ejercicio de los motores de búsqueda y buscábamos una palabra en particular o algo relacionado a nuestro trabajo, a veces nos aparecía en primer lugar nuestro lugar de trabajo con el que muchas veces nos identificamos y de repente lo encontramos en cuarta, quinta posición y nosotros, ¿por qué no está en primer lugar? Entonces, todo esto es lo que nos lleva a una creación de un marketing de contenido. Ahora bien, ¿por qué hemos estado hablando del marketing o la creación del marketing de contenido? Porque para poder crear un marketing de contenido o para poder elaborar un plan estratégico de social media o un plan o una campaña, nosotros debemos de hacer una serie de elementos. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han creado alguna campaña o han participado de la creación de una campaña para redes sociales? ¿O conoce, o tiene algún tipo de conocimiento cómo hacerlo? ¿Cuántos de nosotros? Los escucho. Yo he creado una, pero no así como el conocimiento que estamos obteniendo en este momento. Pero sí se llama Dale un plus a tu vida. Esa es la forma, es representar cómo le damos un plus nosotros desde nuestra empresa a la gente. Con electrodomésticos, con servicio, con atención al cliente, con tecnología. Y todo, pues, todo lo que es nuestro enfoque, o más bien nuestro, ¿cómo decirlo? Todo lo que hace la empresa, con todo nuestro conocimiento, con nuestro know-how y todo eso. Ok, bien. Para nosotros poder crear, gracias Pavel, nosotros para poder crear una campaña, ya sea en redes sociales, ya sea una campaña a través del marketing de contenidos, ya sea una campaña a través de email marketing, debemos de seguir una serie de elementos o una serie de pasos básicos, los cuales nos lleven a poder obtener resultados concretos. Ejemplo de ello, si nosotros, nuestro objetivo ahorita sería, dígame, una razón para crear una campaña en estos momentos. Cualquiera me puede dar el ejemplo. Una razón para crear una campaña, ¿cuál sería? ¿Para qué quisiéramos crear una campaña? Para incrementar ventas. Para incrementar ventas, muy bien. Para fidelizar clientes. Ventas y fidelizar. Ok, ventas y fidelizar clientes. Veamos. Lo vamos a dejar. Fidelizar clientes. Ahí. Podría ser también como para... Letras salió fatal ahora. Hola, hola. Podría ser para una campaña para poder dar a conocer un producto nuevo. Para poder dar a conocer un producto nuevo. Producto nuevo. Ah, este tengo. Se me mueve mucho la compra. Me ha salido fatal la letra. Pero la entienden, se entiende, ¿verdad? Ok. Para, aquí tenemos tres opciones. Tenemos ventas, fidelizar clientes y posicionar un producto nuevo. Para cada una de ellas, lo ideal sería que nosotros creemos un plancito sencillo en el cual nosotros podamos, precisamente para marketing digital, cómo nosotros tendríamos que plantear una estructura de un plan como tal o una estructura para esta campaña. Para ello, tendríamos que primero comenzar con... ¿Puedo acercar el agarrado? Bueno, acá estamos. Lo primero que nosotros debemos de hacer es generar un DAFO. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado o hemos hecho ya un DAFO o un FODA? Solo levánteme la manita, por acá los veo. O si ni una vez había escuchado ese concepto, póngame una carita triste, si es posible. Que no había escuchado ese concepto. Alexander, ya había hecho un DAFO. Nunca había escuchado el concepto, ponga una carita triste. Ok, ¿quién me puso carita triste? Vamos a ver. Genia, huevo. Ok. Wow, wow. Néstor, ¿qué más? Por acá tengo a Héctor. Ok, por acá tengo dos caritas tristes y una que sí lo ha hecho. Muy bien. Para ir arrancando, un DAFO o un FODA es una herramienta que se utiliza para poder... Ustedes lo van a encontrar por diferentes conceptos y lo van a poder encontrar incluso con diferentes herramientas como tal. Ejemplo de ello. Podemos encontrar el concepto, de DAFO, que son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Esto regularmente se trabaja en un esquema donde nosotros hacemos las debilidades, las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Las debilidades son internas, las fortalezas son internas, las amenazas son externas y las oportunidades son externas. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando hablamos de interno y externo, tanto debilidades como fortalezas, lo que nos quiere decir es que yo lo puedo manejar, yo puedo solventar que si por A de motivo una debilidad es que no estoy posicionado en redes sociales, ¿cómo lo puedo solventar? Bueno, primero, una posible alternativa sería conociendo cómo funciona el uso de las redes sociales, creando perfiles en las redes sociales o creando una fanpage, creando un sitio, etc. ¿Qué fortalezas tengo? Bueno, que aprendo rápido, que tengo muchos clientes, que los clientes me preguntan si tengo ¿qué? Redes sociales, etcétera, del negocio, ¿verdad? Estamos hablando del negocio o de la empresa. Por eso dice que son internas y las internas yo como persona las puedo controlar. Ahora bien, tengo las externas. Cuando hablamos de externas, es lo que está a nuestro alrededor y no lo podemos controlar. Ejemplo de ello, podemos encontrar como amenaza, podríamos encontrar la inflación, podríamos encontrar los altos precios, podríamos encontrar las condiciones climáticas. Hay una diversidad de elementos que no podemos controlar. Pero también tenemos oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades? Ah, que hay un segmento o hay un mercado que está siendo desatendido. Ah, que nuestros clientes nos hacen preguntas o nuestros clientes son bien receptivos cuando nosotros ofrecemos un producto o servicio. Entonces, el hacer este análisis o el análisis DAFO o FODA, como usted lo puede encontrar, porque como les menciono, hay diferentes formas de cómo se puede encontrar, no importa en el orden que lo estamos desarrollando, si DAFO o como FODA. Regularmente estamos usando más esta palabra porque en esta palabra traducida en francés es una palabra obscena. Entonces, regularmente usamos el DAFO, perdón. Entonces, cuando nosotros encontramos o hacemos este análisis o este esquema, es con ese objetivo, hacer ese análisis tanto interno como externo, identificar oportunidades, identificar amenazas, identificar fortalezas, poder también trabajar esas fortalezas que tenemos, trabajar en esas debilidades. Y esto nos lleva a que el análisis se lo podemos hacer. Si tenemos redes, no tenemos redes. Si el análisis estuviera orientado a las redes sociales, ¿qué cosas estoy haciendo en redes sociales que están siendo positivas o negativas? Ah, una cosa que podríamos identificar en un DAFO, perdón, por ejemplo, como debilidad sería que sí existe una página, tenemos seguidores, pero nunca respondemos mensajes. O allá a los 3 años hacemos una publicación. Yo conozco una organización, una ONG, que trabaja muchísimo, muchísimo la parte de proyectos con jóvenes, con mujeres, el tema de género, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen su página web, no hacían medición de resultados, y un fenómeno que nos encontramos es que la última vez que la persona que tenía a cargo las redes sociales había hecho una publicación allá por 2019. Este análisis lo hicimos el año pasado. Entonces, el cuestionamiento era, ¿cómo es que hay tantos proyectos, hay tantas cosas, y en las redes no están posicionados? Y era precisamente, hicimos este análisis, logramos identificar que no lográbamos llegar a las redes o no lo estábamos haciendo de la mejor manera. Entonces, en el DAFO identificamos ciertas debilidades y ahí también hicimos ese análisis que podíamos hacer para mejorar. Luego, ¿preguntas hasta acá con respecto al DAFO? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Dudas? Dígame, no sé si es Alexander. Sí, Alexander. Ah, sí, es que no. Ah, sí, ahí está. Ya le conozco la voz, Alexander. Con esa situación del DAFO, se podría también anexar lo que son el modelo de diamante. No es recomendable. Ya les recomendaría más que trabajáramos con el DAFO CAME. El DAFO CAME lo que nos hace es una estructura similar. A ver si se las puedo dibujar acá. El DAFO CAME lo que nos hace es que partimos, y esto nos facilita incluso poder solventar algunos elementos. En el DAFO CAME, nos da otro cuadro en el cual tenemos debilidades, pero también tengo la C de corrección, la A de, ay, se me olvidó, ya me voy a acordar que es la C de corrección, la M de mejora, la E de explorar y la A, no me acuerdo ahorita qué es, ya me voy a acordar. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? Que con esta yo tengo debilidades. Ah, ya me acordé, la otra A es de afrontar. ok, si tengo una debilidad, yo tengo que corregirla. Entonces, esta la cruzo con esta amenaza la voy a afrontar y voy a buscar algo para solventarla. No quiere decir que voy a ir a cambiar esta situación o voy a cambiar el contexto, pero sí puedo generar un mecanismo para poder afrontar esta debilidad que tengo. La F de fortaleza la voy a relacionar con la EM de mantener. ¿Qué estrategia voy a aplicar para mantenerla? Y en el caso de la oportunidad, ¿qué acciones voy a tomar para explorarla? Porque de esta manera, el análisis sería aún más efectivo, en el cual ustedes podrían generar este tipo de contenido, pero esto ya en primera instancia, con toda honestidad les digo, lo ideal sería que lo trabajáramos solo con el DAFO para que así ustedes puedan identificar y mediante vamos avanzando con el plan, podemos incorporar el CAME a este esquema en el cual ustedes van a poder generar otro tipo de contenidos o generar otro tipo de estrategias. Pero estaría más recomendándole el CAME, Alexander, antes del llamado. No sé si había alguna otra pregunta. Muchas gracias. Desconocía literalmente esa palabra. Okay. Es una muy buena herramienta y se las recomiendo. Tanto el DAFO como tal, de por sí es una muy buena herramienta para hacer este análisis. Y cuando usted lo alinea con el CAME, wow, se sacan muy buenos resultados, tanto para cualquier área que usted lo quiera aplicar. Ojo, nosotros estamos aplicando esta herramienta a nivel de marketing digital, pero si usted lo quisiera aplicar para el tema de ventas, si usted lo quisiera aplicar para el tema de cómo está funcionando su negocio o la empresa, si usted lo quisiera aplicar para su vida personal, créanme que tanto el DAFO como el DAFO CAME son fabulosos para poder solventar o poder mejorar lo que nosotros ya tenemos o lo que hemos estado trabajando. Ok, luego vamos al paso 2, voy a ir corriendo porque quiero avanzar, aunque mañana retomemos esta parte. Vamos con el análisis de la competencia. Otro de los pasos importantes que debemos, voy a borrar esto, no sé si ya le sacaron screen para... Ouch. Ok. Igual, ay, creo que no lo voy a poder borrar. Vale, acá. Por acá. Voy a llevar esto. Ay, no sé qué la madera. Aquí. Me voy a llevar esto por acá. Ok. Luego vamos con el siguiente paso, es analizar la competencia. Identificar qué está haciendo la competencia, cuáles son esas debilidades que tiene y cómo nosotros podemos mejorar. Luego tenemos la definición de los objetivos de nuestro plan, es decir, qué objetivos tengo o qué objetivos son los determinantes para poder implementar esa estrategia. ¿Se recuerdan? Que los primeros elementos que hablábamos en los primeros días que iniciamos la formación, la primera pregunta es ¿para qué? ¿O cuál es el objetivo que quiero lograr para la creación de un contenido? Bueno, aquí ya estamos en el paso 3, donde nosotros definimos, ok, por ahí me decía Susana, para posicionar un nuevo producto, Karen creo que me colocaba en el chat, para posicionamiento de marca, Nubia creo que me decía para incrementar ventas, y no me recuerdo cuál era, Pavel, no sé si fue Pavel o al revés lo estoy diciendo, bueno, pero Nubia y Pavel mencionaron, así para no confundirme tanto, Nubia y Pavel mencionaron dos temas, uno el incremento de ventas y el otro era para la fidelización de clientes. Ok, si mi objetivo es fidelización de clientes, entonces mis objetivos deberían de estar orientados a la fidelización de los clientes. Y se recuerdan que hablábamos cuando decíamos que cómo vamos a plantear un objetivo, decíamos que debería de ser un objetivo SMART, que debería de ser específico, decíamos que el objetivo debería de ser específico, vamos a poner el acrónimo en inglés, SMART, mesurable, el otro es, bueno, se la puedo poner en español. La S es específico, la M es de medible o mesurable, la A es de achievable, que es alcanzable, este es realista y la T es de tiempo. ¿Por qué decíamos que un objetivo debería tener bajo este esquema que debería de ser SMART? Porque cuando nosotros definimos un objetivo, ya sea específico o general, bajo este método, el planteamiento del objetivo va a ser aún más claro, más concreto, hacia dónde nosotros queremos ir. Ejemplo de ello, si usted quiere fidelizar clientes, usted en el planteamiento de lo define, ya sea por aquí está, correcto, gracias, ¿quién lo mandó? Quiero ver. Gracias, Alexander, ahí está. Justo eso. Cuando nosotros definimos este tipo de objetivos, se nos facilita el logro de los mismos, porque dentro del planteamiento de esto, como ya lo estamos planteando de manera específica, ya lo estamos planteando de manera medible, ya definimos cómo lo voy a medir, ya defino qué tan alcanzable va a ser o qué tan realista, y también defino el tiempo como tal en el cual lo voy a realizar. Entonces, el planteamiento de este objetivo debe de llevar bajo este método en el cual a usted se le va a facilitar lograrlo. Luego de eso, se recuerdan que decíamos, ya tenemos el objetivo, ahora decíamos que vamos a definir el buyer, ¿se recuerda que hablábamos? Ok, acá lo tenemos definido como público objetivo, pero ya nosotros sabemos que es el buyer persona que estamos definiendo, o nuestro cliente ideal a quien queremos llegar. Y luego decíamos, como ya tengo definido el objetivo, mi público objetivo también, ahora defino la estrategia, qué tipo de marketing de contenido voy a realizar, si lo voy a hacer a través de un storytelling, si lo voy a hacer a través de un podcast, si lo voy a hacer a través de una infografía, si lo voy a hacer a través de un video, todas las formas posibles que a usted se le ocurra generar el contenido bajo el enfoque anterior que mencionábamos, que si quiero llegar o crear un vínculo, si lo que quiero es incrementar mi venta, etc. Aquí ya tengo definido. Ahora, ¿se recuerda cuando les ponía a hacer el ejercicio de que identificáramos dónde estaba mi generación o mi cliente? Y decíamos, ay, ¿dónde están los baby boomers? ¿Dónde está la generación Z? ¿Dónde están los millennials? ¿En qué red social utiliza? Entonces, es precisamente a este paso que teníamos que llegar para poder definir en qué red social lo voy a hacer. Luego veíamos las acciones que voy a hacer. Esto ya está relacionado a cómo lo voy a hacer. Ok, yo ya tengo definido mi objetivo, mi público objetivo, la estrategia que voy a usar, cómo lo voy a hacer, es decir, si lo voy a hacer a través de un video, un reel, un podcast, una infografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vemos que en qué red social lo voy a hacer, te lo voy a hacer en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, a través de email marketing. Ahí usted va a definir cómo lo va a hacer. Ahora, acá es cuando dice las acciones de arranque o las acciones permanentes en el calendario, ya estamos relacionadas cuándo voy a publicar, como cuándo y a qué hora voy a publicar. Luego, pues, podemos trabajar una guía de estilo, ya estaría relacionada a qué tipo de forma lo voy a hacer, es decir, si este va a ser un contenido más, más neutro, va a estar relacionado con su paleta de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya esta parte ya es relacionada a su imagen de marca. Luego vemos la parte del presupuesto, que era que en aquel momento también mencionamos lo relacionado a, si lo voy a hacer de manera orgánica. Claro, cuando estamos hablando de una estrategia de social media o un plan de social media, regularmente lo hacemos ya con un presupuesto definido, es decir, que yo sé cuánto voy a invertir para poder llegar. No con eso le estoy diciendo, mire, la opción de contenido orgánico no es buena opción. Sí es una muy buena opción, sin embargo, como es una campaña la que nosotros estamos creando y si el objetivo es generar nuevos leads o generar nuevos clientes, la campaña orgánica o hacer a través del contenido orgánico va a ser fabuloso. Pero ojo, si nosotros con la generación de una campaña orgánica, recordemos un punto bien importante, y es que no tenemos garantía de llegar a dónde, al objetivo, al público objetivo como tal. Eso quiere decir que vamos a tener una cantidad o una diversidad de públicos que a lo mejor no es el buyer al cual nosotros estamos dirigiendo el producto o servicio o el objetivo concreto. Y luego, después de revisar, por eso es necesario que creemos un presupuesto para ello, y les cuento una experiencia. En el otro grupo, una de las participantes, ellos son jóvenes, tienen sus pequeños negocios, no estamos en los mismos temas, pero sí están relacionados siempre con el tema de marketing digital, sino que ya ellos orientados al tema de emprendimientos. Y fue muy interesante porque con $3 hizo una publicación que tuvo un alcance de más de 3,000 personas el primer día. ¿Qué le quiero decir con esto? Que como era algo bien particular, llegó justo o tuvo el alcance que ella estaba buscando. ¿Por qué le hago mención de eso? Porque cuando nosotros definimos un presupuesto, el hecho de poder llegar al público determinado se nos hace más fácil. Carmen. Buenas noches, Luz. Yo tengo una consulta acerca de eso del alcance. Vaya, digamos, yo tengo mi cuenta, por ejemplo, de la empresa, y yo pago la publicidad, digamos, y la publicidad, la estadística a mí me dice que, por ejemplo, esa publicación tuvo un alcance de 3,200 personas, por ejemplo. Esto quiere decir que 3,200 personas vieron la publicidad, ¿o no? Tendríamos que revisar la estadística de la publicación y ahí tendríamos que identificar si fueron esas 3,200 personas, aunque creería que pudieron haber sido más, dependiendo del presupuesto que se haya tenido. Entonces, sí, habría que revisar definidamente, así exactamente la publicación como tal y ver la estadística que se tiene. Muy bien. Y que es importante, digamos, la cantidad de seguidores que pueda tener una cuenta. Sí es importante porque recordemos de que nosotros lo que estamos queriendo es llegar a los diferentes públicos, llegar a los diferentes segmentos y a través de las redes, acuérdense que es una forma más económica de poder alcanzar esa publicidad y eso nos va a llevar entre mayores o mayor cantidad de seguidores que tengamos, más vamos a tener oportunidad de venta. Entonces, sí, Kenia y Carmen sé que tienen levantada la mano, pero estoy un poquito preocupada por la hora. Si gustan, de todas formas, este tema no va a quedar hasta acá, lo vamos a retomar el día de mañana, porque todavía nos falta la parte de medición de resultados. Lo que sí le pediría a Carmencita que tempranito, pues, me mande, o mañana antes de la clase, tipo 6, me mande los screens de una de las publicaciones donde está toda la información detallada, y así alineamos esta parte de la medición de los resultados para hacer como una retroalimentación de lo que ya habíamos hablado en relación a esto. Kenia me regala su preguntita para no dejarla con la manita levantada y le voy a contestar rapidito, y si no, mañana le termino de dar la respuesta. Vaya, buenas noches. En lo que usted decía, licenciada, de la otra muchacha que usted también les da clases, que con $3 ella hizo la campaña, parece que dijo, ¿verdad? Así es. Y cómo se puede saber cómo fue, porque bueno, cuando yo quiero pagar publicidad en la tienda, lo menos que se puede hacer es con un costo de $5. No sé en dónde fue que ella lo hizo en Facebook y pagó $3. Les salía la opción. Lo que pasa es que a algunos sí les aparece y a algunas otras no nos aparece. Yo creo que eso está más relacionado a la cantidad de seguidores que tenemos. Entonces, eso lo vamos a abordar. Le voy a ayudar con eso. La cantidad de $3 creo que es por día. Yo he hecho publicidad y pongo $2 al día por 7 días y gasto $14. Entonces, no, Marito. El que ella hizo fueron 3 días, $3. Eso fue $3. $3. Ah, entonces está raro porque sí, a mí lo menos que puedo pagar son $2. O sea, ¿qué le salió a $1 el día? A $1 el día, a $1 el día. De todas formas, vamos a retomar el día de mañana porque ya me están esperando en la otra clase y nos vemos mañana tempranito. Les debo el aprendizaje de este día. Sé que ha sido bastante intensa la parte de contenido que hemos visto, pero el día de mañana pues retomamos esto. No se preocupe, voy a hacer un nuevo feedback de todo lo que hemos hablado y así ustedes puedan generar todas sus preguntas y pues desearles feliz noche, descansen, nos vemos mañana y si me quisiera quedar más tiempo, pero ya hay otra clase, así que lo siento, sí, las disculpas del caso, así que pasen feliz noche. Buenas noches.